Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy vamos a conocer un poquito más sobre las diferentes actividades que se suscitan dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy tendremos dos invitados muy especiales y para dar inicio a este primer bloque vamos a presentar al ingeniero Federico von Buchwald. Él es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Ingeniero, para iniciar un poquito sobre, con esta entrevista, para conocer también un poco sobre la facultad, sobre todo lo que engloba ser un ingeniero, primero quisiera que me hable un poco de usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es el ingeniero Federico von Buchwald? Hable un poquito de su trayectoria. Bueno, soy ingeniero civil, me gradué aquí en la Católica en el año 81 y después he hecho algunos cursos, unos de transporte en Bélgica, de ahí he hecho otros sobre especialidades ambientales, de ahí hice una maestría ambiental, después otra maestría en transporte y también hice un doctorado en ciencias ambientales en San Marcos, en Perú. Ese es en el área académica, por así decirlo. Igual he sido profesor de la facultad, prácticamente, mejor dicho, desde el mismo año que me gradué, a los pocos meses comencé a dar clases y desde el año 81 soy profesor. También en alguna época fui subdecano por un par de años y ahora soy decano, recientemente tengo algo más de un mes. Eso es en el área académica. Perfecto. Ingeniero, usted tocó algo muy importante y es sobre la vida universitaria que vivió dentro de la Universidad Católica. Cuénteme un poquito acerca de esa etapa tan satisfactoria de su vida, esa etapa que le empezó a abrir los diferentes caminos en los que se encuentra actualmente. Bueno, sí, efectivamente, cuando yo empecé, se podía incluso tomar más materias. Uh-huh. Yo por alguna circunstancia fui a estudiar inglés a los Estados Unidos y llegué a un semestre B y tuve, como se podían tomar muchas materias, uh-huh, ahora es prohibido decirlo, pero llegué a 13, 14 materias durante año y medio, dos años. Y finalmente pude reducir un semestre. Entonces me gradué con los que ingresaron seis meses antes. Y bueno, por supuesto que yo creo que era un compañero con el que terminamos haciendo esta gestión. Somos posiblemente los que más estuvimos durante ese tiempo en la universidad, porque teníamos materias, hasta 13, 14 materias por semestre. Entonces estuvimos mucho tiempo y bueno, pues definitivamente disfrutamos y estamos muy comprometidos con la facultad, definitivamente. Es por eso que aquí estamos y seguimos y vamos a seguir en la medida en la que Dios lo permita. Perfecto. Ingeniero, también usted nos comentó que luego de graduarse en la Universidad Católica pasó a ser profesor de la misma. Cuéntenos, sí, un poquito de esta experiencia y cómo da ese salto, okay, tan importante. Bueno, quien fue nuestro director de tesis nos pidió que hagamos un estudio sobre ingeniería de tráfico, ¿qué?, o de tránsito, como dicen otros. Y bueno, pues estudiamos un libro que es del Highway Capacity Manual y lo estudiamos y en función de esto, de este libro, hicimos nuestras tesis. Y después el profesor nos dijo, bueno, este tema es importante, yo no lo domino, ustedes de pronto han leído más que yo y sería interesante que esta materia se dicta en el próximo semestre. Uh-huh. Entonces, como era una materia que era nueva, entonces yo comencé a dar clases, así fue que comencé a dar clases. Y después este profesor entró a trabajar en una empresa a tiempo completo o fuera de la ciudad. Entonces yo después di también la materia de él. Entonces así me involucré en la cátedra. Realmente un tema así circunstancial realmente. Y de ahí no he dejado, he mantenido por lo menos una. Y eventualmente llegué a tener hasta tres cátedras, también di algo de equipos de construcción y costos de construcción. Y bueno,
Sigo, yo tengo ya, es decir, con esto nominalmente tengo 41 años ya mismo, desde que comencé a dar clases. Había semestres que daba, otros que no daba, porque en una época se saltaba si un semestre se dicta y otro no se dicta. Pero nominalmente desde octubre del 81 soy profesor. Perfecto. Ingeniero, ¿cómo han sido estos 41 años de estar involucrados, tanto siendo estudiante, los primeros años que ingresó a la universidad, luego dio el salto como profesor, pero cómo ha sido esta evolución desde que entró a la Universidad Católica hasta el día de hoy que se mantiene? Bueno, yo muy identificado y trato de promocionar lo que más se puede. Definitivamente, donde veo algún tema que puede servir para la facultad, lo trato de copiar, captar y presentárselos a los alumnos. Y ahora que estoy en el decanato, hemos hecho algunas cosas que incluso quiero hacer muchas cosas, ¿no? Realmente quiero hacer un modelo del Golfo de Guayaquil, que es una cosa que alguna vez hablé con el profesor Pedro Castro. Hay muchas cosas, en ingeniería hay muchas cosas por hacer. Esperamos incrementar las actividades que se han presentado en las ferias. Esta feria también quiero, y más bien si es que me están escuchando, invitarlos a los estudiantes de ingeniería o los estudiantes de colegios que pretenden ser ingenieros, que asistan a la feria que tendremos el 5 de agosto para ver todas las áreas que tiene la Facultad de Ingeniería, y esperamos que se contagien de esta emoción que es muy, muy interesante, muy productiva. Perfecto, ingeniero. Justo para eso tenemos el segundo bloque para hablar sobre sus proyectos como decano para la Facultad de Ingeniería. Así que, ¿qué le parece si nos vamos a nuestro primer corte del programa? Muy y bien. En el siguiente bloque empezamos a hablar un poco más sobre las ideas que tiene el ingeniero Von Buchwald en la Facultad de Ingeniería. Vámonos un corte, ya regresamos. Perfecto, ingeniero. Ahí estamos hablando un poquito con el ingeniero Von Buchwald, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, comentándonos un poquito acerca de su vida laboral actual, de también los diferentes proyectos en los que él ha estado a cargo. Así que en los próximos minutos le seguiremos preguntando. A continuación, ingeniero, vamos a hablar un poco sobre la Facultad de Ingeniería. Sabemos que asumió este cargo alrededor de hace 2 meses atrás. Quisiera que nos cuente un poquito acerca de los proyectos que usted tiene predestinados para la facultad. Bueno, hay algunas actividades. Una de esas es habilitar el laboratorio que tenemos, el laboratorio de hidráulica, que ha estado paralizado algún tiempo. Y ahí hay dos equipos que demuestran cómo funcionan los flujos. Otros equipos de sísmica.
Y bueno, la idea es igual promocionar algo de el área de computación, tener más cursos gratuitos a la sociedad de muchos temas muy de mucha atención diaria o de mucha atención de momento. Eso principalmente, ¿no? Y de ahí mejorar y de alguna forma entrar en un control. Se ha hablado con los profesores para que de alguna forma participen más activamente y haya una correlación más lineal entre los profesores que reciben las materias de los cursos superiores con los cursos inferiores, para que haya una armonía y de tal forma que todos los alumnos salgan con un conocimiento básico completo. También hay una tendencia de abrir otras áreas, otras carreras que están en estudio para salirle, una de ingeniería industrial. Incluso la idea también es de participar con organismos internacionales, de universidades españolas, sobre una carrera que se llama ingeniería rural, donde se ven las obras o las actividades de ingeniería en el campo, ¿no? O en la agricultura, o en la pesca, o en la industria pesquera, de tal forma que el ingeniero haga una especie de una integración con el biólogo o con el agrónomo, para que los temas de ingeniería pueda haber un intermedio, un interlocutor entre las dos áreas, que se pueda producir más. Con el tema de computación también, ver cómo se optimiza. Estamos buscando también convenios y alianzas con empresas privadas para de alguna forma entrar en una integración con la empresa privada para que los beneficios del tema de sistemas computacionales se puedan aplicar en empresas. Hoy en día hay muchas tesis de alumnos están involucradas a esto, ¿no? Que los chicos hacen una mejora operativa, administrativa de las empresas y presentan planteamientos para mejorarla. Entonces son temas que en cierta forma se han estado dando. Y bueno, y la idea también es de posicionarse en la facultad con lo que siempre ha sido, ahora con más ganas. Y presentar ante la sociedad un mayor aporte, ¿no? Ese es básicamente. Perfecto. Ingeniero, háblenos un poquito acerca de las carreras que ya cuenta la Facultad de Ingeniería. Ingeniería tiene sistemas computacionales y tiene ingeniería civil, básicamente, esas dos, y se aspiran a tener estas otras que les estuve mencionando. Perfecto. Y en cuanto al tema, usted mencionó algo sobre el laboratorio que actualmente se encuentra descontinuado, pero el proyecto que usted va a plantear es darle actividad a este laboratorio. ¿Qué tipo de beneficios tendrían los estudiantes al momento de que este laboratorio esté operativo? Bueno, este es un mecanismo que existe, que estaba operando parcialmente. Ahora ya está bien y hay otro equipo. Son medidores de flujo para determinar cómo son los diferentes flujos con diferentes pendientes o con diferentes cargas, de tal forma que el alumno vea en físico lo que ve en los ejercicios. En los ejercicios se modela todo, pero aquí este es un equipo que se lo adquirió hace algún tiempo y había funcionado parcialmente, ahora ya está funcionando al 100% y se lo va a ver en esta feria. Y son dos equipos. El otro es un equipo con de tuberías, con diferentes pérdidas de carga, y finalmente sale un flujo que produce un dínamo que genera energía. Ese está, espero que esta semana esté habilitado. Y también es otro de los atractivos para los chicos que vienen a estudiar y que puedan ver lo que en física o en conceptos básicos se los enseñan. Esto ya es una aplicación práctica de hidráulica y bueno, esa es una de las áreas de ingeniería. También tenemos un laboratorio de aguas, un laboratorio de asfalto. El laboratorio de asfalto que tenemos está con las tecnologías más altas. Gran parte de las investigaciones que se hacen en el laboratorio de asfalto
no las tiene nadie. Perfecto. Y son un gran aporte para el Ministerio de Obras Públicas. Hay algunas investigaciones que se han hecho que están basadas en los trabajos hechos aquí. Hay tesis de hechos por alumnos que definitivamente son un documento hábil para cualquier estudio de asfalto nacional o internacional. Perfecto. Ingeniero, para ya ir culminando la entrevista, desde su experiencia, ¿por qué estudiar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? ¿Por qué estudiar? La Facultad de Ingeniería tiene una información o un conocimiento amplio, básico, grande. Grande y básico. De tal forma que una persona se puede desenvolver en cualquier área de la ingeniería con una base sólida. Vea, yo he tenido la oportunidad, yo estudié orientado para hacer diseños de carretera y movimiento de tierras y maquinarias. Y trabajé inicialmente dirigiendo una carretera grande. Y después de esto, mudé a la construcción de camaroneras y construimos camaroneras, 300 hectáreas en muy poco tiempo, en 3 meses. Después de esto tuvimos la oportunidad de construir unas camaroneras en Egipto. Wow. Y construimos también otras 300 hectáreas. Y después tuve la oportunidad, por la experiencia de Movimiento Tierra, de manejar el relleno sanitario de Guayaquil. Y el relleno sanitario mueve más de 4.000 toneladas día, y igual está operativo. De ahí también tuve la oportunidad, por lo que estudié en Bélgica, un tema de tráfico y transporte, manejar el sistema de transporte de Guayaquil, la Metrovía, que ganó un premio mundial. Si usted ve los premios de las ciudades sustentables del año 2006-2007, Guayaquil ganó un premio mundial de temas de movilidad y de movilidad en general, producto de la Malecón 2000 y producto de la Metrovía. Entonces, realmente, ¿y quién me ha dado toda esa información? Básicamente es la Facultad de Ingeniería. Y de ahí, he tenido participaciones activas en colegios o en actividades también simbólicas. Igual he hecho estudios en varias áreas donde no he tenido que hacer un estudio especial para poder estar al día de estas maestrías o doctorados. Realmente toda esta base me la dio básicamente la Católica. Ingeniero, quiero agradecerle por estar el día de hoy aquí en Agenda Universitaria, por contarnos un poco sobre su vida, tanto estudiante como laboral, y los proyectos que ahora tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, muy amable. Chicos, con esto de aquí nos vamos a nuestro último corte del programa. Ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Empezamos con más aquí en Agenda Universitaria, y en este tercer bloque nos encontramos con la licenciada Elsa Cortés. Ella es parte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. ¿Lo dije bien o me equivoqué? No, ¿sí? Está perfecto. Sí, es difícil, pero ahí está. Es difícil. Yo también estudié en la Facultad de Filosofía, pero se me graduó. ¿Cómo le va, Magister? Ay, todo mi vida muy feliz de que sepamos el nombre de la facultad. Es súper importante. Muy importante ahí, y de ahí, preparándonos para todo lo que se viene en las próximas semanas con lo de la feria de estudios y también
terminando unos parciales, viendo nuevos proyectos. Realmente es una época muy movida. Perfecto. Justo eso le iba a preguntar, Magíster, acerca de la Feria de Estudios de la Carrera de Comunicación. Cuéntenos un poquito más de esta feria. En la Carrera de Comunicación lo que estamos haciendo es realmente exponiendo, sacando, poniendo como que ahí en el rostizador frente a todo el mundo lo que hacen nuestros estudiantes. Entonces, para esta feria en particular, lo que hemos elegido es, bueno, pues tenemos ciertos invitados, como por ejemplo Chicho Núñez, que va a venir para poder hablar acerca de periodismo deportivo, que va a ser una pequeña clase para los clubes de periodismo que vengan, porque creo que esa es una de las ventajas. Frente a otras carreras, existen en este caso sí clubes de periodismo dentro de los colegios que están siendo invitados para ese tipo de eventos. Entonces vamos a traer a Chicho. También en la tarde, en cambio, a las 4 vamos a estar aquí en el canal trabajando junto con los Co-Star Films, que son un grupo de graduados que hicieron su propia productora y ellos van a estar dando un taller sobre puesta en escena, que eso lo estamos haciendo junto al Festival Intercolegial de Cine, que tiene estudiantes de toda la ciudad interesados en audiovisuales. Esa es la parte que hacen como nuestros ex. Okay. Entonces, ¿qué hacen los de ahora? Los de ahora han decidido ser desobedientes y me encanta. Porque se dijo, no, qué bueno que cada carrera tenga un aula y esté ahí. Los nuestros no, decidieron que ellos se van a tomar todo el camino hacia la facultad y que la facultad van a estar en diferentes lugares. Tenemos 4 actividades particularmente. Una se llama JJ Contemporáneo. En JJ Contemporáneo es una búsqueda de tesoro basada en JJ. Okay. Y lo que estamos haciendo es, bueno, pues tratando de que estos nuevos estudiantes jóvenes de la patria conozcan realmente ese patrimonio que es el pasillo a través de su figura más emblemática, JJ. Y vamos a tener diferentes juegos. La idea es que es una búsqueda del tesoro. Entonces tú vas haciendo cada una de las instancias, te ganas una llavecita y al final puedes ahí ir al kiosco donde va a estar el merchandising que fue hecho por nuestros estudiantes y jugar a lo polo vaquerizo, tratar de meter la llave a ver. Perfecto. Si es que te llevas el merchandising. Entonces la idea, eso viene de una materia que se llama Taller de Comunicación Transmedia. Entonces ¿qué? La idea era poder poner en práctica ese transmedia, ese hecho de tener distintos medios que te vayan contando una historia y se vaya sumando. Y esa es como la primera actividad que realmente van a dar vueltas por diferentes lugares. Mis estudiantes quieren poner un globo gigante y que la gente cante y que si no canta bien le lanzan agua. Todavía estamos discutiéndolo, tal vez los colegios no estén de acuerdo. Está un poco utópico todavía, yo creo. O sea, esa parte en particular, no sé por qué cuando les digo no puede ser agua porque vienen en uniforme y después los colegios dicen listo, polvo pica pica. Exacto. Queremos que vengan a estudiar acá. Exacto. Pero bueno, ¿cómo ha sido la organización de esta feria? La noto muy contenta, Magíster. Supongo que sus estudiantes también están súper emocionados por lo que se viene el día 5 de agosto. Hace mucho tiempo que no teníamos ferias de estudios. Uh-huh. Entonces, bueno, en mi época, porque algo muy particular de filosofía es que muchos de los que fuimos estudiantes se quedan ahí por siempre y para siempre. Ya tengo 15 años frente a ese césped. Imponente, el césped siempre es imponente. Ah, que es lo más importante de la facultad, del césped y la gatita, que ahora se llama Arenita. En este caso, cuando yo estudiaba, había una casa abierta, y esa casa abierta era hecha por los estudiantes. Uh-huh. Entonces, ahorita que ya estamos volviendo, un poco la noción fue esa, ok, que sean los estudiantes que saben lo que están estudiando con nosotros, que conocen a los jóvenes, los que propongan las actividades. Y eso ha llevado también bastante planificación, porque es mucho más fácil cuando le digo a un docente, ya, necesito que me hagas un taller de tal cosa, consíguete a los estudiantes y hazlo. Es bien diferente cuando le dices a un estudiante, bueno, esto que estamos haciendo va a ser tu tutoría del segundo parcial, así que ponle las pilas, organícense, hagan todo. Pero están avanzando, lo tenemos JJ Contemporáneo, que es uno, tenemos otro que se llama, en cambio, La Ruta de los Símbolos, que sale de la materia semiótica, donde vamos a hacer una pequeña como instalación museable. Vamos a hacer una exposición, de ahí los estudiantes van a tener la oportunidad de aprender a utilizar cámaras, aprender a entrevistar, y vamos a terminar con una intervención artística de la chanchocracia. No sé si recuerdas la chanchocracia. No, hasta ahí no llegué. La chanchocracia es un poquito vieja. Yo estaba en colegio, así que estamos hablando año 2006, 2005, y un artista contemporáneo, apellido Adum, decidió comenzar a pintar chanchos en toda la ciudad. Eran chanchos, era un stencil de chanchos de diferentes okay. colores. Y el detalle es que desde el periodismo en esa época no hicimos un muy buen trabajo.
Correcto. Porque caímos en la trampa de poder decir, ay, chancho rojo significa que te van a matar, el chancho verde significa... Sí, lo recuerdo. Y un poco es ir hacia ese símbolo, hacia cómo esa chanchocracia, ese momento en el cual un artista contemporáneo logró engañar a todos los medios de comunicación y generó una onda de pánico generalizada en Guayaquil, lo pensemos nuevamente y deconstruyamos el chancho. Veamos cómo hacemos para que ese símbolo se modifique, que creo que es un poco lo que también buscan las generaciones de ahora, no solo una cuestión de conocer el pasado, sino de poder reaccionar ante él. Perfecto. Magister, para ya ir culminando la entrevista, por favor, háganle una invitación a los diferentes alumnos de las unidades educativas que nos están viendo en este momento a que se animen y participen de esta feria el 5 de agosto. ¿Para qué cámara veo? Para esta de acá. A todos los que nos estén escuchando de las diferentes unidades educativas, si es que están dentro de Guayaquil, si es que están cerca y se pueden pegar el viaje ese día, los esperamos desde 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día 5 de agosto, para tener realmente una sesión llena de sorpresas, llena de actividades, donde la comunicación va a estar más viva que nunca y tenemos varios premios para ustedes. Perfecto. Magister, le agradezco muchísimo por estar el día de hoy aquí. Me comprometo yo también de poder ir a visitar a la Facultad de Filosofía, mi tan anhelada Facultad de Filosofía, que no la visito hace un rato, pero prometo que estaré por ahí disfrutando un poco del curso de JJ, que la verdad me parece que el pasillo es algo que siempre debe estar en lo alto porque es la identidad ecuatoriana y más que todo como un exponente como JJ que estuvo en América Latina, esparcido con su arte, con su música, dándolo todo siempre. Magister, muchísimas gracias una vez más. Esto ha sido todo por hoy aquí en Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez y nos vemos este miércoles. Chao.